El pelo como le brilla, ¿verdad? Sí, ahí le falta todavía. Todavía le falta. Bueno, que no le echamos aceite ya, ¿verdad? Todavía le falta tratamiento, el aceite. Pero que es que el color es... Sí. ¿Y este qué raza es? Ibero. ¿Ibero? Un iberoamericano. Los iberoamericanos es que tienen dos cruces de... Dos cruces, español, español peruano. ¿Español peruano? Sí. Esta es la raza de un caballo iberoamericano. Bueno, justamente lo están preparando para sacarlo hoy a una cabalgata más. Te vi que andabas aquel día ya con otro caballo ya por el centro. Sí, estoy montando otro caballo ahí en el centro. Esta raza espectacular de caballos. Aquí estamos en una caballeriza y estas son las zonas donde los tienen. Y bueno, los dos son expertos en caballos, ¿verdad? Él es herrero. Usted, el herrero y el adiestrador de caballos. El trabajo continuo de estos caballos, se sabe que ellos tienen memoria corta, es por eso el trabajo de todos los días, ¿verdad? Diario, recordarle sus funciones. Algunos podrían decir que el trabajo de un adiestrador de caballo es sencillo, pero déjeme decirle que no es fácil de tratar con este tipo de bestias, y la verdad de que es impresionante lo que se le pueden sacar. Y como les digo, el tratamiento es de todos los días, de que ustedes pueden ver que estos caballos son acá tratados todos los días, y eso es por el motivo de que ellos tienen corta memoria, y bueno, es por eso que están acá día a día enseñándoles. Y este es una de las mismas razas. Sí, este es un caballo iberoamericano también es la raza ibero. El amigo adiestrador es un amigo nicaragüense, hondureño. Nicaragüense, sí. El herrero, sí, es un salvadoreño, ¿verdad? Sí, salvadoreño. Esta es una belleza. A los amigos amantes, a los caballos, pues agradecerles por vernos. Y hoy tenemos la oportunidad de ver cómo ellos trabajan. Qué es lo que le hacen. Hemos visto muchas actividades que ellos realizan acá, pero miren la capacidad que tiene este adiestrador de caballo, que no teme que el caballo vaya a reparar y le vaya a lastimar.
Eso es una trenza, ¿verdad? Una cola, un nudo español. ¿Un nudo español? Sí. Se usa, los españoles lo usan para trabajo en el campo, fuerte, para no dañarle la cola cuando van trabajando. Ah, que okay. No les reviente el pelo ni nada. Ese es el trabajo que ellos hacen. Entonces el trabajo de la cola es para que no se les dañe. Que no se les dañe. Y eso, aparte, ¿el cabello tiene algún tratamiento especial para que tenga ese brillo? Claro, se baña 3 veces a la semana con shampoo. Se le da su tratamiento con sábila. ¿Sí? Para que se mantenga brillante y no se le reviente. Y como ustedes pueden ver, este es el trabajo de todos los días. El herrero trabaja en los cascos. Bueno, y también ustedes pueden ver que ahí le está haciendo las trenzas. Este es parte de esta cabalgata que se va a llevar a cabo. Y como decía el buen amigo ahí, el adiestrador. Es un trabajo arduo y continuo, ya que los caballos pues tienen memoria corta y es por ese motivo de que están día a día trabajando con ellos para que no se les olvide. Para que no se les olvide los pasos. ¿Cuántos pasos se le puede sacar a una bestia o en qué cantidad de tiempo puede ella ir aprendiendo? Es un trabajo continuamente. Se dice de que un caballo para que esté preparado completamente es de 1 a 2 años. ¿De 1 a 2 años? Para que ya un caballo tenga... Un caballo que vaya a una exhibición completo con el paso español, café, trotamiento, laterales. Sí, se podría decir que el saludo, el perrito, el paso español y una elevada. Ajá. 2 años. 2 años. 2 años. Estos caballos tienen más de 2 años de estarse tratando, ¿verdad? Más de 2 años de entrenamiento. Uh-huh. Y quiero mostrarles en especial este caballo. Me encanta mucho el color. Lo he visto en caballos españoles. Este es un caballo azteca, ¿verdad? Por cierto, es un caballo azteca. Hermosísimo. Ellos comen todo el día y toda la noche, me parece, ¿verdad? 24 horas al día comen estos animales. Un caballo azteca. Hermoso. Ustedes pueden apreciar esta belleza de caballo. Lo he visto en colores, muchos colores españoles, en raza española, aunque este no es español, este es una raza azteca, pero es muy hermoso. Este caballo es espectacular, amigable, amable, lo puedes tocar, o sea, está bien trabajado. Este caballo está bien, bien, pero bien trabajado. Y esta es una de las caballerizas que tenemos acá en este lugar. Muy bonitos los caballos, muy trabajados. Son los espacios donde los tienen. Este me parece, bueno, este no tengo la raza, pero este es otro caballo que tenemos acá. Muy, pero muy, muy bonito. Miren ese color, ese pringueado. Se ve que quiere recordar. O que está recordando lo que el movimiento que siempre hacen estos caballos. Muy bonito. Este no tengo la raza específica, pero por lo que veo podría ser un caballo también iberoamericano. Pero es muy bonito. Miren, este caballo es una hermosura de caballo. Ustedes pueden ver la energía que tiene esta bestia acá. Y hoy quería mostrarles a todos mis amigos amantes a los caballos. Hoy quería mostrarles este video. Se soltó uno. Tranquilo. Se soltó un caballo. Se soltó uno. Eso, se metió. Tranquilo. Esto suele pasar en las caballerizas. A veces la energía es lo que los implica a que Me asusté, pero veo que lo tenés bien adiestrado, Kevin.
Chulada de bestia. ¿Y esta qué raza es, Kevin? ¿Qué raza es esta? Azteca. ¿Es un azteca también? Sí. Wow. Y este es un joven próximo a ser adiestrador de caballos. Esperamos que sea un exitoso adiestrador. Y miren, no le tiene miedo a los caballos. Eso es lo más bonito, que este chico de 11 años o 12, 14, ¿verdad? 14 años, pues, tenga la capacidad de montar y conocer y tratar de educar a estas bestias. Así es que, bueno, esto no lo teníamos previsto. Me sorprendió este caballo, otro caballo azteca. Y bueno, quiero dejarlos hasta acá. Y es un grato placer saludarles. Será hasta un próximo video. Los esperamos en una cabalgata más.